seguimos todos sanos. A ver, saludable. Una primavera saludable. Sí, sí. ¿Qué opinan de estos controles que han encontrado en la ruta? La verdad que estuvo más o menos. ¿Por qué? Porque sí, me parece que tendría que haber habido más control. Bueno, bien, se le puede pasar lindo sin alcohol igual. Sí, claro, obvio. Sí, obvio. ¿Cuántas son? 12 más o menos. ¿Son compañeras de? Colegio. Sí, sí. ¿De dónde vienen? De Inmaculada, de Córdoba. Acá vamos. ¿Qué trajeron? Ropa nomás. Nada de alcohol. Nada de alcohol. Nosotros. Él juega al básquet, bueno, yo juego al handball, él juega al fútbol, él hace natación también. ¿Se puede pasar bien sin alcohol? Sí, no hace falta. ¿Con qué lo reemplazan? Con coca. ¿Mate? Mujeres. ¿De Villa Yardino directamente a la fiesta de la primavera? Directamente desde anoche que estamos por acá. ¿Sí? Con nuestros hijos, así que a disfrutar de esta primavera. Ya no dejamos solos, ¿no? No, por supuesto, cuidarlos, sí. O sea que todos aquí en Carlos Paz. En Carlos Paz. Hasta el perro, sí, todos, todos. Bueno, Nahuel, ¿cuántos son? Están 19 kicos capacitados para el día de primavera. Entonces, además que de Tolique, Paqueando. ¿Y de dónde vienen? Acá es Córdoba. Ah, bueno, también trayendo de dieta. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? La generación. Sí, sí. ¿Ustedes también lo disfrutan? Sí, sí, también. Sí. Pasando la juventud nuestra ya. Claro.